Pues bienvenidas a todas a este seminario de investigación Estudios Críticos Feministas a las Ciencias Sociales en México y Centroamérica. Estamos en nuestra penúltima sesión y tenemos una invitada muy especial a quien le doy la más cordial bienvenida, que es Mary Goldsmith. Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotras y compartir tus experiencias, tus trayectorias académicas, políticas, personales. Y en ese sentido, en este seminario ha sido muy importante hacer esos cruces entre las trayectorias representacionales, políticas y personales. Y por eso, para introducir el trabajo que nos va a presentar Mary, quería hablarles de que yo nací y crecí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es una ciudad producto de las migraciones internas de Chiapas y de las migraciones centroamericanas, por lo que mi propia experiencia me hizo entender la relación de la ciudad con las fronteras. Ese fue mi primer conocimiento del trabajo de las mujeres pobres, indígenas y no indígenas, migrantes internas y centroamericanas que se desplazaban y se iban de mi ciudad para realizar trabajo doméstico, reproductivo, de cuidados y sexual. Me di cuenta de cómo el trabajo dentro de la economía de los mercados ha sido escasamente reconocido. Las mujeres que de forma generalizada enfrentan desventajas de acceso a la propiedad de recursos afrontan mayor desigualdad de oportunidades que los varones, a pesar de que sus trabajos en la economía también mueven dinero y contribuyen al bienestar de las familias y de las sociedades en su conjunto. La demanda de ayuda para el trabajo doméstico y de cuidados cada vez más ha ido en aumento, ya que en las unidades domésticas de clases medias y altas, las cabezas de familia trabajan o delegan estos trabajos a otras personas. Esta demanda ha incrementado la migración de mujeres que buscan ofertas laborales fuera de sus lugares de origen, y a esto se le ha ido también llamando, porque esas mujeres delegan esos cuidados en otras mujeres, cadenas globales de cuidados, y sobre todo quería hablarles también de las cadenas globales de afectos. Es un proceso que se da en diferentes partes del mundo como uno de los mayores productos de exportación, que Encarnación Gutiérrez Rodríguez habla de productos de exportación como amor materno y productos de exportación también como de los afectos, de los países del sur al norte, aunque también al interior de ellos. Los afectos que se dan en el ámbito privado del trabajo doméstico entre las mujeres migrantes y sus empleadores son utilizados como una forma de explotación. Y eso está escasamente trabajado y visibilizado. Actualmente el funcionamiento de las economías mundiales se basa en la etnoestratificación de los mercados laborales y la división sexual del trabajo, que ubican a las mujeres pobres, indígenas, negras, lesbianas y transexuales en condiciones que desvalorizan sus contribuciones a las economías. Muchas de las actividades que ellas desarrollan en el mercado, trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, y por las que no se paga, han sido la base de un modelo de trabajo androcéntrico. En América Latina han operado relaciones desiguales del mercado de trabajo, generando mecanismos racistas y sexistas de opresión que impiden a las mujeres disponer de los recursos materiales y simbólicos que sustentan poder en la sociedad. Se han generado diversos mecanismos de control, regulación y normalización sobre sus cuerpos que requieren ser repensados con el fin de mejorar sus condiciones económicas, la situación de pobreza y violencia a través de proyectos productivos y de innovación más humanos que pongan en el primer lugar la vida de las personas. Y es por eso que Mary Goldsmith está aquí con nosotras, porque ella ha hecho un trabajo en donde ha sido muy importante poner en primer lugar la vida y las experiencias de las personas. Y solo voy a concluir esta breve introducción diciendo que en las ciudades de México y de la región centroamericana, la situación de inestabilidad, de inseguridad y ausencia de garantías de vida digna han resultado ser situaciones previas a los crecientes flujos de migraciones hacia los Estados Unidos, y es por eso que en la primera parte de este seminario era tan importante hacer esa historización de lo que estaba pasando en los años 70, en los años 80 en Centroamérica. Y en ese sentido también aportes como el que hace Mary Goldsmith a través de su trabajo contribuye mucho a
intentar cambiar las condiciones de vida de la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo de estas mujeres que producen riqueza y que además construyen, cuidan y producen las ciudades globales. Así es que con esta breve introducción quiero presentarles quién es Mary Goldsmith. Mary es doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, es profesora titular de la UAM Xochimilco, donde es integrante del área de investigación Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura Docente, y es docente de la maestría en Estudios de la Mujer, además con un equipo maravilloso donde también está Ana Lau, que la tuvimos aquí con nosotras, pero también otras investigadoras maravillosas con quienes tienen un equipo muy, muy potente. Mary es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras desde 1991, ha publicado en torno a antropología, género, estudios de la mujer y educación superior, trabajo doméstico y sobre todo empleo doméstico en América Latina, ha abordado diferentes aspectos de este último, incluyendo la organización gremial de las trabajadoras del hogar remuneradas en México y en el ámbito transnacional, la negociación colectiva en Uruguay, las experiencias de la discriminación hacia este gremio en México y la migración intrarregional, género y trabajo del hogar remunerado en Centroamérica. Desde hace muchos años colabora con organizaciones de trabajadoras del hogar, incluyendo la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y el reciente formado Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en México. Así que con esto le doy la palabra a Mary Goldsmith. Ella nos va a presentar una charla sobre la movilización de las trabajadoras del hogar en América Latina, que tiene como título Lidiando con Fronteras. Bueno, yo mejor lo explico. Okay, perfecto. ¿Sí? Ok, está bien. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Marisa. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Ya me dio muy buen reporte Ana Lau de su experiencia aquí. Entonces, lo que les voy a presentar, de hecho, es un trabajo en proceso. Y decidí darle un giro a lo que había presentado trabajar, porque lo sentí un poquito como un chipote, un pegoste, a las lecturas, los temas de las lecturas de hoy, ¿no? Porque he trabajado mucho sobre la organización transnacional de las trabajadoras del hogar desde hace muchos años, pero también les quería explicar, bueno, las razones por las cuales me acerqué con las trabajo del hogar remunerado. Sería una explicación muy larga, ¿no? Entonces, pero una cosa que sí creo que está muy marcada por mi experiencia y colaboración política es como el propio trabajo político con las organizaciones de las trabajadoras del hogar que pertenecen a lo que se llama la CONLACPRAO, que ya leyeron eso en su texto, me empujaron a salir de México, de alguna manera también de lo que ya era mi zona de confort, ¿no? Porque aquí no tiemblo. Si alguien me pregunta sobre cuántos trabajadores hay en México, cómo fue la historia, entonces, como tengo desde los principios de los 70s trabajando este tema, para mí sí fue un salto empezar a estudiar en otros países en los 90s. Participé en un proyecto colaborativo, una encuesta sobre sus condiciones en varios países de la región, y a partir de esa colaboración entablé relaciones mucho más estrechas, tanto políticas pero también sobre todo personales, con muchos dirigentes de organizaciones. Entonces ellas me invitaron a colaborar con ellas y me quedé picada con el tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, y para mí ha sido muy enriquecedora, ¿no? Entonces, el trabajo en Costa Rica justo empezó en 94 en la encuesta, y ya después con mi gran amiga Rosa María Acosta, que es la fundadora y actual
presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica. He seguido en este camino, ¿no? Me invitó a hacer un censo. En fin, tenía la fantasía de que si hubiera un censo, un registro de todas las trabajadoras en Costa Rica, incluyendo todas las mujeres que trabajaban de manera clandestina. Obviamente, imposible, ¿no? En fin, hay un subregistro en general de las trabajadoras del hogar en todos los países de la región. Sin embargo, en situaciones donde hay migración, y sobre todo migración de mujeres sin los documentos exigidos, hay un subregistro brutal, ¿no? Pero gracias a Rosita y las compañeras de su organización, me abrieron un panorama muy diferente con respecto al trabajo del hogar. Por ejemplo, en Costa Rica, ahorita voy a empezar con la ponencia. En Costa Rica, tengo un nivel mucho más alto de educación en general que en otros países. Cuando hicimos el trabajo juntas en los años 90, la encuesta, su pregunta es que entonces le entregamos la encuesta para que ellas mismas lo contestan, ¿no? En ningún otro país esa fue una pregunta, porque el nivel de analfabetismo, ¿no? Y también el lenguaje y todo eso, ¿no? Entonces, y obviamente, que desde los 90s había migrantes en nuestras sesiones, aunque había también trabajadoras del hogar costarricenses todavía en su organización. Pero había como un panorama, yo creo, más diverso de las migrantes en el empleo doméstico en aquel tiempo que hoy en día. Cuando empecé en los 90s y a principios de los 90s, pero no solo nicaragüenses, sino también, y en menor grado, hondureños, salvadoreñas y guatemaltecas, sino también peruanas, cubanas, colombianas, en el empleo doméstico, ¿no? Y todavía había mujeres nacidas en el país que se identificaban como tales, ¿no? Las razones por las cuales variaban muchísimo, ¿no? Pero habría que recordar que todavía en los 90s la situación de conflicto y violencia en los países cercanos también fueron un factor que contribuyeron a su migración a Costa Rica. El supuesto la supuesta Suiza de América Latina, ¿no? Aunque, como yo digo, es más bien como pueblo chico, infierno grande, ¿no? Hasta que haya alguien que llegue y haga ligeramente distinto su gallo pinto, todos están en paz, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, en fin, es como mientras que hay puro espejismo, y cuando alguien llega y le hace un poquito distinto algo, como, ¿no? El mole, ¿no? El gallo pinto. No, bueno, el gallo pinto todos saben lo que es. Como moles con son queso. Es la versión centroamericana de moros y cristianos, ¿no? Sí, que inclusive moros y cristianos aquí no tienen nada que ver con lo cubano, ¿no? Pero, en fin, es inclusive como algo tan pequeño, aparentemente pequeño. Yo creo que la cocina es central. Ahorita que les escuché en el baño, pensé, no importa, todos los días termino en medio de una plática sobre la comida con alguien, ¿no? Y obviamente, si uno trabaja el tema de los trabajadores del hogar, es muy buena entrada. En la discusión de quién inventó el gallo pinto, que son básicamente frijoles con arroz. Con arroz. Y cuál es la forma más auténtica de hacerlo y es más patriótica de hacerlo, sigue siendo una cuestión de disputa entre nicaragüenses y costarricenses, ¿no? Sí. Entonces, inclusive cada uno le tacha al otro de seguidores de los yanquis, ¿no? Porque, en fin, y ya con eso concluye, entro en materia propia. Pero a mí me hace también que te dice mucho, como todo está mezclado en esto, si uno lo piensa, género,
xenofobia, la presencia todavía de William Walker, en fin, el filibustero en la región, el gran y bien merecido resentimiento frente a los gringos, ¿no? Los nicaragüenses dicen que los ticos, no voy a decir ticos porque es peyorativo para mucha gente, ¿no? Entonces, ellos no saben hacer el gallo pinto porque ellos ponen el famoso salsa lisano, que tiene un sabor, parece mucho a la salsa inglesa. Dicen que esa es una aberración. Okay. Y obviamente evidencia de cómo adulan a los del norte. Ellos descalifican a las de Nicaragua porque utilizan los frijolitos rojos, que en fin, cualquiera sabe que ha vivido en los Estados Unidos, que los frijoles rojos es preferido mil veces sobre el frijol negro. En Costa Rica usan el frijol negro, que es más del Caribe, ¿no? Los frijoles rojos evidencia de que los nicaragüenses no son auténticamente centroamericanos. Entonces, me parece fascinante ver cómo cualquier punto de la vida cotidiana puede ser tema de disputa, ¿no? Y puede ser también una forma que uno puede resistir frente al otro, ¿no? Si uno es una migrante en Costa Rica, obviamente se echa mano de todos estos elementos para resistir frente a la gran xenofobia que hay. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar hoy se llama Lidiando con Fronteras, Desigualdades y Violencia, Mujeres en el Trabajo del Hogar Remunerado en Costa Rica y Nicaragua. Entonces, pensé que esto es como, traté de ser como un puente entre las lecturas que tuvieron, que revisaron hoy, con la problemática del trabajo del hogar, no solo en estos dos países, sino, en fin, como es una cuestión mucho más generalizada. Entonces voy a leer y espero que me salga bien, porque sí es un trabajo en proceso, ¿no? Entonces, en esta conferencia analizo algunas experiencias de violencia que forman parte de las trayectorias laborales y migratorias de las mujeres empleadas en el trabajo del hogar remunerado en Nicaragua y Costa Rica. Trato de comparar sus alternativas laborales y condiciones de trabajo en ambos lados de la frontera. Hay diferencias marcadas en el empleo doméstico en los dos países. En Costa Rica, dependiendo en cuál es la fuente, aproximadamente la mitad de las trabajadoras son nicaragüenses que migran porque los salarios siguen siendo mucho más altos que en Costa Rica que en su país. Estas ocupan en gran medida un nicho en esta actividad, el trabajo con dormida, como lo llaman, ¿no? Es que ya hice una mezcolanza terrible de todos los, el lenguaje de los distintos países de América Latina, con dormida, con cama, de planta, sí, realmente suena terrible, ¿no? Porque parece que uno está enraizada, ¿no? Que pernoctan en el hogar, suena muy rimbombante, ¿no? Que la gente me miren y no residen, porque no es su casa, ¿no? Ese es un, y menos son de la familia, ¿no? En Nicaragua, si bien algunas mujeres son empleadas cama adentro por la clase pudiente y pernoctan en sus hogares, muchísimas trabajan por día, sobre todo como lavanderas y planchadoras. Se conciben de sí mismas más como trabajadores como cuenta propia que como asalariadas en una relación de subordinación.
argumentó que si bien hay diferencias entre los dos países con respecto al trabajo del hogar remunerado, el elemento común es la desigualdad y la violencia. Aquí reflexiono en torno a las expresiones particulares y las similares en ambos países a partir de trabajo de campo, sobre todo la última racha más fuerte en julio y agosto, que donde decidí irme más a la zona fronteriza, que también fue para mí un cambiazo. Es mucho más cómodo llegar a San José y es más, como ustedes sabrán, hay hasta formas más fáciles de localizar a las trabajadoras, ¿no? Que ir en pueblos chicos y explorar ahí qué significa y cómo es el trabajo del hogar remunerado, también en Nicaragua, ¿no? Esto se complementa con varias estancias breves de trabajo de campo en ambos países, fundamentalmente en San José, Granada y Managua, desde 2007. La más reciente estancia de este fue abril en este año, pero creo que no cuenta porque me enfermé, para variar. Okay. Sigo siendo mujer permanente de sucesos. Parece que llevo los sucesos en la maleta. Me gusta mucho que me enseñaste ese término, ¿no? Sí. Esta discusión se da en un momento en que se ha visibilizado mucho más a las trabajadoras remuneradas del hogar, en general, ¿no? Por los debates, justo a todo lo que estabas diciendo, a la globalización de los trabajos de la reproducción, de los cuales los cuidados forman una parte. Y aquí específicamente la migración del sur global al norte global. Esto se vincula directamente con los problemas de la resolución del trabajo doméstico y de los trabajos de los cuidados, como algunos lo han llamado los crisis de los cuidados. Esto ha dado lugar a la conceptualización de las cadenas globales de los cuidados. Y ahora en América Latina se ha estudiado mucho con un proyecto de INSTRA que fue coordinado por la Amaya Pérez Orozco, una economista feminista, ¿no? Pero en esto de las cadenas de los cuidados, creo que sí vale la pena detenerse un momento en el término mismo, ¿no? Porque suena muy, en un momento suena muy bonito, porque es como una cadena, ¿no? Son como, están enlazadas, vidas enlazadas en mujeres, afectos, como bien señalaste, los afectos que surgen a veces son, limitan, bueno, son formas, pueden ser utilizados para chantajear a las trabajadoras, también son formas también de que les cuesta mucho trabajo exigir sus derechos, ¿no? Y también en estas, bueno, el último eslabón en estos, pues, en estas cadenas son las familiares, en general mujeres, que cuidan los niños y las niñas que dejan detrás, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes conocen alguno de los textos coordinados por Amaya Pérez, que se llama, donde hay un cartel que dice: yo soy la niña que cuida. A ver, ¿alguien lo recuerda bien cómo es? Yo soy la niña que cuida a la otra niña, de la niña que. Yo soy la niña que cuida a los hijos de la mamá que se fue a trabajar para cuidar a los niños de otra mamá. Entonces, es como las cadenas permanentes, ¿no? En esto, siempre hay que destacar que está totalmente en femenino, ¿no? Y hay que problematizar eso muchísimo, ¿no? Sí. Inclusive las trabajadoras, una trabajadora en una ocasión en Nicaragua, una dirigente de una organización ahí, me dijo que ya estaba harta de que habláramos de las cadenas de cuidados las cadenas de los cuidados entre mujeres. Dijo: ¿dónde están los hombres?
¿dónde están los hombres? Y con mucho coraje, con mucha rabia, porque ella, como decía, si los hombres pagaron las pensiones por sus los hijos que dejen regados, ella no había tenido la necesidad de ir a otro país y perder la convivencia cotidiana con sus hijos por 20 años, ¿no? Entonces, y el Estado en eso es el otro elemento que está como ahí en los márgenes de discusión a veces, ¿no? Es quien tendría que obligar a los hombres a pagar las pensiones, ¿no? Sí. Uh-huh. Y tendría que asumir sus responsabilidades de lo que es reproducir y sostener la población, ¿no? También hay que pensar que en estas cadenas las mujeres, las migrantes no solo son sujetos participantes, sino también están sujetadas. Y también si uno piensa lo que es estar encadenada, en fin, también, ¿no? Sí. Finalmente se han visibilizado las trabajadoras del hogar en los últimos años por los debates en torno a la ratificación e implementación del convenio 189 de la OIT, trabajo decente. Ahí podemos discutir mucho sobre el término trabajo decente. Uh-huh. Es peor tantito trabajo digno. Realmente son condiciones decentes de, aunque tenía una connotación totalmente moral, ¿no? Uh-huh. Tampoco que a mí me gusta, ¿no? Para las y los trabajadores domésticos, así lo escriben la OIT, aunque se discutió mucho el término, si trabajadores del hogar o trabajadores domésticas, que en fin, ahí expuse algo de ese debate en el texto que leyeron, ¿no? Ese convenio en esencia establece el equipamiento de los derechos de las y los trabajadores del hogar con los demás trabajadores, prestando especial atención a las migrantes. En sí, ese sencillo postulado es de equipamiento de los derechos de las y los trabajadores del hogar con otras personas. Es revolucionaria, si lo pensamos, ¿no? Porque históricamente han sido y siguen siendo discriminadas en de grados distintos y formas distintas en la legislación de casi todos los países del mundo, ¿no? Y en la práctica, peor tantito, ¿no? Entonces, la idea de decir que somos iguales rebasa lo que serían los usos y costumbres de la mayoría de las sociedades latinoamericanas. En ese sentido, yo no sé, ¿alguno de ustedes han leído Aura Cumes? Uh-huh. ¿Han leído Aura Cumes sobre las trabajadoras del hogar? No. ¿Sí? ¿Alguien? Hizo su tesis doctoral, que lamentablemente todavía no está publicado, en CIESAS, donde ella cuestiona desde su lugar muy particular, ¿no? Como gen, no puedo, cacha, quien, no puedo pronunciar esos consonantes juntos. Tampoco los diptongos, tampoco la hora no va a pero entonces para ti, sí. Ahora pregunta, ¿por qué a partir de Guatemala, y lo podemos analizar a México y muchos otros países de América Latina donde hay poblaciones pueblos originarios grandes, ¿no? Porque todas las indias son sirvientas, y porque en ese lenguaje, y porque todas las sirvientas son indias, con todo ese bagaje de lenguaje discriminatorio, ¿no? ¿Sí? Como la premisa es que todas las mujeres que trabajan, bueno, en Guatemala y en México, que trabajan en el hogar con un salario, son mujeres indígenas, ¿no? Uh-huh. Sí.
y la premisa es que si una mujer es tiene, en fin, algún dato que indica que es de un pueblo originario, es una trabajadora del hogar o una trabajadora del hogar en potencia, o te puede conectar con una, como ahí la propia experiencia de ahora, ¿eh? De un foro de discusión sobre el convenio 189 en Guatemala, y después se le acercan, manita, ¿me puedes no tienes una prima? En fin, como el lenguaje típico de pensar que siempre resuelvo el problema de contratación de trabajadora. Entonces ella plantea de que están, como se llama, como comprimidas de alguna manera, ¿no? Por la colonialidad del trabajo, el régimen patriarcal de América Latina, que no es algo como una cuestión residual de un pasado, sino es muy vigente hoy en día. Creo que me gusta más cómo ella lo maneja que Encarnación, es que siempre invierto los apellidos, Gutiérrez Rodríguez, ¿no? Y está muy fino su análisis en términos de las mujeres que entrevistó para su tesis doctoral. Tenía un artículo, un capítulo, en el libro de Severine Dorin, cuyo título se me escapa para variar, sobre el empleo doméstico en América Latina, ¿no? Si lo googlean ahí, lo encontrarán. Fue publicado por Ciesas. Pero me parece que es brillante la propuesta de Aura, y como es como una aportación al campo, ¿no? Sí. Ella estaba hablando de este tema antes de Encarnación. Es más, en términos de había que patentizarla. Sí. Entonces, lo que habría que, volviendo a cómo es entonces que se logra que exista un convenio de la OIT que pone en cuestión sería como ataca parte de los pilares de esta discriminación hacia las mujeres del hogar. Mucho tuvo que ver a la movilización, la organización local y global de las propias trabajadoras. Ese fue clave en la adopción, ratificación e implementación del convenio. Empecé a hablar de eso en 2007 en la Organización Internacional. De 2007 a la fecha es cuando ha habido un boom en su organización, ¿no? Ahora sigue la Colactrao, aunque está un poquito, yo diría, en proceso de redefinirse, ¿no? Y a la par de la discusión de todo el trabajo, toda la cuestión del convenio 189, se sentó las bases de lo que después sería la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar, que es global, ¿no? Que es fascinante también en términos de cuestiones entre distintos lugares, culturas, de qué es el trabajo del hogar, cómo se organizan políticamente, ¿no? Hasta el manejo del discurso, ¿no? Hasta cómo se ejerce el liderazgo, ¿no? Hasta los diálogos, ¿no? Entonces, todo esto ha tenido matices muy particulares en Costa Rica. En ambos países, un eje de discusión para el trabajo del hogar remunerado ha sido la necesidad de compensar el déficit de los cuidados, ¿no? Que yo no sé si me gusta de todo, como esta idea de que hay casi como un banco de cuidados, ¿no? En lo cual, como faltan cuidados, cuántas emociones, si uno se va a trabajar, si una mujer es empleada, ¿no? O si uno migra, ¿no? Entonces la idea es que es un banquito, ¿no? Y que entonces si yo quiero los hijos de mi empleadora, no tengo suficiente amor para mis propios hijos. Yo creo que más bien lo que es muy... habría que preguntar, ¿qué significan esas muestras de amor en el caso de las personas que son contratadas, ocupadas
para cuidar a niños o adultos mayores, porque también tiene mucho que ver con qué es lo que se compra y se vende en el mismo empleo doméstico. Y ahí sí, como igual con muchos trabajos íntimos, hay un desgaste emocional, por ejemplo, la gente que trabaja en los call centers, o mi madre que fue telefonista por más de 20 años, ¿no? Que, bueno, ya, si estuviera con vida tendría 110 años. Estamos hablando de la época de que de las películas con de las personas con su headphone, ¿no? De los años 30, ¿no? Todos esos son muy desgastantes físicamente y emocionalmente, ¿no? Porque es, yo creo que también, siendo profesora, es muy, es muy cansado de tener que ser amable, ¿no? Sí. Apapachado, ¿no? Así ya. Sí, emotional labor, exacto, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo creo que, no sé, también como hemos tenido esa discusión, si hay que llamarlo cuidado, trabajas los cuidados, o Federici no le, ya por fin la leí y no le gusta nada, y coincido mucho con ella en muchas cosas, ¿no? Entonces, este déficit de los cuidados se explica en estos dos países, igual que acá o en cualquier lugar, por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. En Nicaragua, a las maquiladoras. En Costa Rica, a los servicios técnicos y profesionales. Parte de esta discusión ha sido el reconocimiento moral, a las trabajadoras remuneradas del hogar. Expresado en términos de una deuda, ¿no? Y inclusive uno lo puede observar. Es un recurso a veces estratégico, a veces inconsciente, en las propias organizaciones hoy en día de los trabajadores del hogar, de hablar de esta deuda, ¿no? Y las culpas. Y también entran las culpas, los chantajes, ¿no? Por ejemplo, esto no es algo, bueno, no es algo muy reciente, muy nuevo. Por ejemplo, en 1993, la entonces presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, declaró el 10 de diciembre como día feriado de las trabajadoras domésticas, así lo llamaban, en reconocimiento a su contribución a la nación, ¿no? Entonces eran como casi como las madres, ¿no? Las madres sustitutas. Sí. Y eso sí, no había jornada de 8 horas. Y a la fecha no hay jornada de 8 horas, pero hay ese reconocimiento moral, ¿no? No estaba pagado el día feriado, ¿no? Y en Costa Rica observé en una reunión de sindicalistas en magisterio que estos afirmaron que habría que agradecer a las migrantes nicaragüenses, porque si no fuera por ellas, las costarricenses no podrían salir a trabajar, ¿no? Las mismas mismas trabajadoras migrantes en Costa Rica también dicen que la prosperidad costarricense y la felicidad de los hogares costarricenses está edificado sobre sus espaldas, ¿no? Lo que sí queda fuera de discusión es la división sexual del trabajo y la responsabilidad del Estado, como acabo de mencionar hace un momento, ¿no? O sea, se parte la premisa de que el trabajo doméstico es una obligación inherente a las mujeres y la contratación de las trabajadoras migrantes es un recurso para mantener esto al status quo. El contratar, creo que lo digo en el artículo también, y es algo que no soy la única, como somos, ¿qué sería la? Iba a decir pie de atleta, pero no eso. Tiene la, ¿cómo se llama? La piedrita en el zapato de muchas, ¿no? Okay. Que
que cuando contratar a una mujer para la realización de estas actividades refuerza la visión sexual de trabajo al interior del hogar. El trabajo del hogar es una desigualdad que perdura a tal grado que es naturalizado. Se reproduce no solo a través de la violación de los derechos laborales, sino también por medio del uso del lenguaje, la indumentaria, los espacios, la casa, los patrones de consumo y las prácticas cotidianas en cada hogar. Entonces, habría que cuestionarnos mucho también en todas las cuestiones de las políticas con respecto al trabajo del hogar remunerado, ¿qué significa su permanencia, ¿no? Las organizaciones lo han planteado, ¿no? Han dicho, Mary, esas son preocupaciones de ustedes, las mujeres de los sectores medios. Uh-huh. Yo ahorita necesito trabajo, pero necesito trabajo donde se respeten mis derechos, ¿no? ¿Sí? Y que no me carguen la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí es evidencia de la incapacidad del movimiento feminista de revertir la división sexual de trabajo y el problema del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, ¿no? ¿Sí? En ambos lados de la frontera, las trabajadoras remuneradas del hogar comparten experiencias de violencia laboral. Por ejemplo, atentos contra sus derechos, dignidad e integran violencia psicológica, física, sexual, verbal, casos de bullying, sarcasmos, infantilización, críticas con respecto a su trabajo, su persona, con el fin de que se renuncien, que es una forma de bullying, ¿no? Estos tienen que ver, todo esto es parte de las condiciones de empleo doméstico, ¿no? No solo de las migrantes, ¿no? Y también, casi todo lo que digo, yo creo que hay muchas cosas que bien lo podemos aplicar a México, ¿no? Sin embargo, los matices son distintos en Costa Rica y en Nicaragua, ¿no? En Costa Rica, lo que sí se remarca de manera constante es la otredad de los trabajadores migrantes por la xenofobia. Obviamente, esto también es generalizado, como dije, y también marcado por la clase social. Esto complejiza el ejercicio del poder, bueno, el ejercicio de la experiencia de la dominación. Se califican a las y los nicaragüenses en palabras del sociólogo Carlos Sandoval, que no sé, ¿alguien lo ha leído? Y, Carlos Sandoval es buenísimo, es como, es más joven, no tan joven como tú, pero bastante más joven que yo. Y tiene, también es como investigador colaborador, ¿no? Como con las organizaciones. Y tiene un libro que se llama Otros Amanecentes. También trabaja temas de masculinidad. Otros amenazantes. Si hay algo que no entienden, por favor, díganme. No serán ni las primeras ni las últimas. Y no mejora en inglés. Entonces, son calificados o tratados como una amenaza, ¿no? Seres delincuentes, abusivos, calificados. Yo creo, en una entrevista que me dijo que el problema, hablando de trabajadores del hogar, marxistas y ateas, una carga para el sistema de previsión social. También esta otredad está generalizada. Se subraya la violencia de los hombres nicaragüenses, y ahí también hay una connotación sexual en esas discusiones, ¿no? Son casi construidos como animales primitivos en el manejo de la violencia, cuando algunos costarricenses hablan, ¿no? Pero también las y los nicaragüenses, bueno, tenía en una manera de defenderse, a veces asumen su otredad, que tiene que ver ahora con sus ideas de discusiones de resistencia, ¿no? Como
igual que dicen que son como muy trabajadores, también hay un reconocimiento, eso sí, en Costa Rica. Pero suena de nuevo como animales de carga, ¿no? Que, en fin, porque está segmentado el mercado de trabajo del hogar en Costa Rica. Hay también esta idea de que para limpieza profunda, para trabajar muy fuerte, esta idea, los nicaragüenses son excelentes. Esta idea uno lo puede ver casi en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Canadá se califican las peruanas como cuidadoras. Pero también, híjole, bien como, es como esta construcción de la mujer indígena, mamá eterna, ¿no? Que suave, ¿no? Dócil. Y en cambio, en Canadá hay la idea de que las mujeres afrodescendientes del Caribe de habla inglés son muy buenas para la limpieza. Entonces, evidentemente, hay profundos. El trabajo está racializado, ¿no? Entonces, a veces las y los nicaragüenses se defienden su autoridad diciendo que efectivamente son más enérgicas, son mejores trabajadoras. Se afirman que los hombres costarricenses son poco valientes, de que les falta hombría, ¿no? O que las costarricenses no saben tratar a un hombre como debería de ser. También hay que pensar que lo que es toda esta xenofobia afecta la vida laboral, sino también la vida política, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales hay un subregistro de trabajadoras del hogar en Costa Rica, no solo es porque no están contadas muchas trabajadoras que tienen miedo de ser deportadas, aunque no hay deportación de empleadas del hogar hasta donde hay detectado, sino también como si hay la asociación de trabajo doméstico con las mujeres, con ser nicaragüense, las costarricenses dicen, yo no soy trabajadora doméstica, no, no, como yo trabajo en casa. No sé si me sé. Entonces está interesante también cómo la propia identidad ocupacional se construye en medio de estos referentes, ¿cómo se dice? ¿Xenófobos? Uh-huh. ¿Cómo se dice? ¿Así? Sí. Híjole, hasta atiné, por fin. Sí. Entonces, uno lo observa así. O también, a lo mejor no voy a llegar a ese momento en la ponencia, en Astrodomas se dividió el grupo, se fueron casi, ¿cómo se llama? Las contadas costarricenses, a excepción de dos, realmente, aunque me insisten, Rosita, que hay muchas mujeres costarricenses en su organización, pero ya 10 años después, creo he conocido como 10. Entonces, muchas se fueron de Astrodomas, muchas de las costarricenses, porque no querían que estuvieran no querían trabajar con las nicaragüenses, ¿no? Se sentían que, ¿para qué lo iban a hacer eso? Si quienes iban a ser los beneficiados son y aparte que no iban a tomar órdenes de nicaragüenses, ¿no? Entonces, toda la xenofobia también condiciona la vida política, ¿no? Los marcos normativos, este va a ser aburrido, pero me lo tengo que contar. Para el trabajo del hogar, de los dos países tienen puntos comunes y diferentes. Como se verá más adelante, son relevantes para las prácticas en esta ocupación, inclusive para las expectativas que uno puede tener como trabajadora. Eso pasa en cualquier proceso de migración, ¿no? También. Que es difícil adaptarse también a la noción de derechos distintos que pueden existir o no, ¿no? Y también lo que uno puede esperar, ¿no?
Hasta hace una década, el trabajo del hogar fue escasamente regulado en Costa Rica y Nicaragua. Hace 20 años fue profundamente discriminatorio, estableciendo muy, muy marcadas entre trabajadores del hogar y el resto de las y los asalariados. En el caso de Costa Rica, entre 2007 y 2009, se aprobaron importantes reformas laborales y casi se equipararon los derechos de los trabajadores del hogar con el resto, ¿no? Tienen derecho a un contrato por escrito, compáralo con México, ¿no? Tienen esto. Salario mínimo en efectivo, aguinaldo, vacaciones de 15 días anuales, jornada de 8 horas diarias, 48 por semana, pago de horas extraordinarias, 1 hora de descanso por 8 horas trabajadas, día de descanso semanal, 9 días feriados, pagan de cesantía, preaviso, seguridad social, que incluye asistencia médica, prestaciones económicas, licencia de, por maternidad, póliza de, bueno, riesgos de laborales, ¿no? Estos son los costos son asumidos por el o la empleador. Hay que aclarar que este no es de gratis, ¿no? Sino estos logros, aunque hay otras personas que me dirían que no es cierto, fueron parte de un resultado de una constante lucha de 17 años de Astrodomas, ¿no? Habría que pensar también la importancia de que realmente sea parte de una lucha de trabajo, ¿no? Y que no, que los derechos son los derechos sean, yo sé que en este grupo a lo mejor todo el rollo de los derechos laborales de derechos humanos no es muy, muy popular, ¿no? Yo reconozco que tiene sus problemas, pero sí, para una trabajadora del hogar, sí es, marca una gran diferencia en la calidad de su vida, ¿no? Entonces, una cosa es que si uno es, por ser una persona y trabajar, que por esa razón le corresponde derechos, ¿no? Y que los derechos son de esa condición, no porque el Estado te los otorga, porque eso fomenta una relación profundamente pasiva, clientelar, ¿no? O, unos argumentos de algunos, es que merecen, por ejemplo, los 15 días de vacación, o merecen el día de descanso semanal, porque han sido, como han cuidado a otras. Ese también es un error, porque es casi como el discurso de que porque han sido muy buenas muchachitas, merecen estos favores, ¿no? Es como, a mí me gusta mucho analizar cómo de repente los derechos se convierten en favores, ¿no? Bueno, y las últimas cosas, y este sí es una cuestión política. En Costa Rica se decretó el último, hace poco, último sábado de marzo como día feriado con salario, en conmemoración del 30 de marzo, Día Internacional de los Trabajadores del Hogar, que mencionó aquí, que es el día cuando se creó la CONLACRAO, ¿no? En 2014 ratificó el... ¿Se están aburriendo? ¿No? ¿No? ¿Segura? No, ok. Se ratificó el convenio 189. Igual, yo no sé si alguno de ustedes se ha metido con el tema de los convenios internacionales, las normas. Me parece muy interesante. Yo he tenido otra visión de cómo se formulan y cómo es el, como en términos de todo el trabajo político que hay detrás, todos los debates que hay, todos los intereses que hay, todas las negociaciones, y después todo lo mismo pasa en los en el proceso de ratificación e implementación, ¿no? Tienes 10 minutos más.
¿Estoy bien? Ay, yo pensé que podía hablar todo lo que quería. Ok, entonces 15, voy a saltar. ¿Te parece? Para que después 20, podamos... 20, ¿cómo? 20. ¿Sí? Ok, está bien. Para que podamos okay, discutir perdón. Un poquito. Entonces, lo que sí sobresale en este caso es que en Costa Rica, en vista de que ya tenía todo el marco jurídico acorde con lo que es el convenio 189, tardó 2 años y medio en ratificarlo, que es mucho para los procesos políticos allá. Y una de las observaciones es porque, ese es lo que dicen las migrantes, es que no lo hicieron porque muchos trabajadores del hogar son migrantes a nicaragüenses. Entonces, que fue un acto de discriminación, ¿no? Ok, en Nicaragua, obviamente no se respetan muchos de esos derechos de los trabajadores en Costa Rica. El pago de horas extra es muy difícil que lo hagan, ¿no? Pero eso sí, va en aumento el número el porcentaje de los trabajadores del hogar que sí están inscritas en Seguro Social y para obtener un permiso para trabajar. Uno necesita demostrar que está registrado por su empleador en el Seguro Social, si uno es nicaragüense ahí. En Nicaragua es muy parecido el marco jurídico a la de México. Se regula el descanso, pero no se regulan las horas de trabajo, ¿no? ¿Sí? Una parte importante del pago es en especie, ¿no? En 2008, por toda la discusión con respecto al trabajo infantil, hubo mejorías en el marco jurídico con respecto a los trabajadores del hogar adolescentes, ¿no? Voy a saltar esto. Curiosamente, se ratificó el convenio 189 antes de Nicaragua, que fue uno de los primeros países en el mundo que lo ratificó, en 2013. Una lectura de esto es que fue para competir de nuevo con Costa Rica, que en Nicaragua sí se respetan los derechos humanos, sí se respetan los derechos laborales. Siempre hay que darle otra lectura. Y también fue adoptado la causa, la campaña, por Rosario Murillo, la esposa del presidente. Ella cambió el nombre de las trabajadoras, así llamaban trabajadoras domésticas, a asistentes de familia, que me parece infame, pero como es algo que han luchado contra eso en otros países, para que no se sintieran mal, ¿no? Uh-huh. Y para que no se les recargara todas las responsabilidades. Se me olvidó decirles, en Costa Rica también fueron nombradas en las legislaciones anteriores servidoras domésticas, que suena como del Opus Dei, ¿no? Y ahora sí son trabajadoras domésticas. Ellas dicen que trabajadoras del hogar somos todas, incluyendo las amas de casa. Para ellas, domésticas, no les molesta, según esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a saltar un poquito. No hay datos precisos sobre el número de trabajadores del hogar en ninguno de los dos países. En Nicaragua, el único dato es que hay como aproximadamente 200,000 trabajadoras asistentes de casa, ¿no? de familia, de las cuales se dicen que la mitad están desempleadas, ¿no? Yo me imagino que hay muchas personas que son lavanderas y planchadoras que no están incluidas, y también en esa cadena de los cuidados, las niñas, las hermanas que cuidan a los hijos de otros. Lo que sí me hizo muy curioso en el caso de Nicaragua, en el trabajo de campo, fue ver mujeres que cuidan a sus sobrinos, pero sí les pagan. Les pagan, pero en fin, como de manera, no es una ayudadita, sino en la noción de que mi hermana me paga, es un salario, y le voy a decir también que me dé mi aguinaldo.
¿no? Entonces, esos casos sí me pareció que se rompe con esta noción romántica de como reciprocidad, solidaridad, muy desparejo, ¿no? Que puede haber, ¿no? En Costa Rica se estima que hay 135,000 trabajadoras. En ambos países es como entre el 15 y el 20% de las mujeres económicamente activas están en estas actividades, ¿no? En estas ocupaciones, perdón. En el caso de Costa Rica, yo desconfío mucho del número de 135,000 porque como son más transparentes, por lo menos aquí en México, puedes ver los datos más brutos y te das cuenta que hay variaciones que no checan, ¿no? O sea, que de repente tienes un montón de trabajadoras domésticas, así lo llaman ahí, en, trabajando en comercios, aunque legalmente, ¿cómo se llama? Se supone que tienen que ser en un hogar. Entonces hay una confusión, yo creo, brutal en el momento que levantan la información para las encuestas de los hogares, ¿no? Voy a saltar aquí. Lo que voy a entrar. Bueno, no voy a decir cosas que ya están dichas de alguna manera en el artículo, ¿no? Yo creo que también habría que pensar que las luchas individuales y colectivas hoy en día de las trabajadoras del hogar remuneradas se dan en un escenario en el cual ya se anunció el fin del empleo formal, estable con horarios fijos, ¿no? Con posibilidades de algún ascenso por la antigüedad. Un poco hacen referencia también a las cuestiones de derechos laborales, ¿no? Entonces, de alguna manera parecería que los trabajadores están tratando de subir a un barco que parecería que se está hundiendo. Aunque yo creo que hay que buscar la forma de echarle parches y sacar el agua, ¿no? Son contracorrientes en términos históricos y también es muy difícil que se reconozca como trabajadores, ¿no? Entonces, como todo el mundo está hacia la desregulación, pero en el caso de los trabajadores del hogar, luchan por la regulación, ¿no? Y aquí yo creo que, estoy un poco desordenada aquí, es que tengo ejemplo de, ya me siento como apenada, porque si no, leo las, ¿sí? Tengo unos testimonios padrísimos, ¿no? También habría que pensar que, y eso no es solo para esta área, también hay mujeres que están insertas en la dinámica de la trabajadora independiente, que no tiene un compromiso firme con sus empleadores. Ese para mí, construirse como trabajadora independiente, es una forma de resistencia a veces. Si no te van a reconocer como trabajadora asalariada, si no se le reconocen a los derechos laborales, y si uno está bajo la supervisión permanente de una empleadora, ¿no? Ese es el caso, una de las diferencias en Nicaragua con Costa Rica. Es muy, muy, muy intensivo el trabajo. No se usan, de nuevo con mis anécdotas cotidianas, ¿no? No usan lavadoras, no usan tecnología en Nicaragua. Como dicen, es a puro lom, ¿no? Sí. Se tallan los pisos a mano, no hay aspiradoras. En Costa Rica sí se usa más tecnología doméstica. Ahí me sorprende, no hay tintorerías, pero ya, ¿no? Pero entonces, esa idea de que yo me construyo como una lavandera, yo llevo la ropa a mi casa, aunque tengo que gastar más,
en jabón, agua, luz, que la luz es carísimo en Nicaragua, ¿no? Eso es preferible, ¿no? Porque así me doy algo de dignidad y limito los parámetros de lo que es la jornada, ¿no? Y también me protejo de la violencia, ¿no? Ellas eligen trabajar menos horas así, ganan menos también, pero ejercen más control sobre su proceso de trabajo, ¿no? No hay nadie diciéndote que las cosas menores, pero que a cualquier leirita, cuando te dicen, quita la coma aquí, pon este aquí, en fin, en nuestro trabajo, ¿no? Un cambio, a veces son actos de poder, ¿no? Entonces, ellos en un espíritu empresarial convierten a sus empleadoras en clientes, más que empleadoras, ¿no? Entonces, yo creo que es una ilusión, pero hace la vida más aguantable en una estructura profundamente desigual. Como comento en el artículo que leyeron, persiste esta xenofobia, sobre todo en Costa Rica. Sobre todo un punto de mucha discusión es la más que si los migrantes les quitan empleos, es la cuestión del uso de los servicios públicos. Dicen, por ejemplo, que una de las razones por las cuales discriminan contra las nicaragüenses, dicen, uno quiere usar el seguro social, pero hay una fila de nicas, ahí sí, antes de ti, ¿no? Son una carga para las arcas públicas, ¿no? Pero no encontré solo empleadoras que discriminan en este sentido en Costa Rica, ¿no? También les acusan de que no quieren trabajadores gordos, en lugar de verlo como una forma, si uno está un poquito más barnecida, ¿no? En lugar de verlo como una cuestión de fuerza, se considera que es indicador de fodonguez, flojera, y también la que uno sale muy caro, ¿no? Y roba comida, ¿no? Pero también me ha tocado conocer en las organizaciones trabajadores del hogar costarricenses que consideraban que las migrantes se servían con la cuchara grande y después hablaban mal del país y que eso no procede. A mi sorpresa, inclusive, encontré una de las integrantes, una dirigente de Astro Gómez, que pensaba que solo las costarricenses tenían los derechos marcados por ley. ¿Sí? Pero en la práctica sí es mucho más difícil que las trabajadoras del hogar migrantes en costarricense pueden ejercer sus derechos, porque como menciono ahí, es el tiempo de los juicios es muy largo, ¿no? Aunque también me hizo curioso en esto también. En Costa Rica está mucho más orientado a la conciliación. Hay muy pocos casos de trabajadores del hogar que llegan ya a juicio, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí planteé ahí y a la fecha persiste, es que no está muy claro tampoco si las trabajadoras del hogar nicaragüenses tienen peores condiciones que las costarricenses en Costa Rica. Pero lo que sí persiste es la noción de que el no reconocimiento de sus derechos se deriva de su condición como migrante, ¿no? Aunque pueden ganar lo mismo, o pueden ser que a ninguna de las dos les inscriben seguro social, pero la explicación de un trabajador nicaragüense es que me lo hace eso, porque ya sabes cómo son las costarricenses, ¿no?